Una 15 minutos. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Acerca de ello se va a reflexionar este jueves 28 y viernes 29 de noviembre en la Universidad Autónoma de Madrid. En concreto, en el Salón de Actos y Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias al segundo encuentro académico sobre el futuro del trabajo, políticas de empleo, evolución y evaluación, del que vamos a hablar con Laura Pérez Ortiz, que es profesora contratada doctor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, especializada en Economía y Relaciones Laborales. Laura Pérez Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de este interesante segundo encuentro académico. ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un encuentro que, como dices, es el segundo que organizamos ya bajo la colaboración, un convenio que firmamos entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Oficina de la OIT para España. Este programa, o sea, este encuentro lo que pretende es pues ser un foro de debate, ser algo dinámico, que en este caso, dentro de esta idea del futuro del trabajo, pues vamos a concretar en las políticas, en las políticas de empleo y sobre todo en las políticas activas, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre está muy, muy de moda. En concreto, creo que hay 5 ejes, ¿no?, sobre lo que va a girar el encuentro. Sí, vamos a hablar en primer lugar un poco pues de la evolución, ¿no?, el diseño de estas políticas activas del mercado de trabajo, para centrarnos luego en la evaluación, que es una de las partes más interesantes porque es una de las más necesarias, ¿no? Evaluar las políticas de empleo y cuáles son además los métodos que manejamos para hacer esta evaluación. Luego tendremos una perspectiva sobre las políticas de empleo y la desigualdad, que yo creo que es un tema que tiene que aparecer siempre, y nos centraremos después en el territorio. Las políticas activas se manejan desde el territorio, entonces por eso haremos una de las mesas sobre este tema, para terminar con una visión más amplia de esa visión europea que siempre tenemos que tomar como referencia. Utilizamos, Laura, en muchas ocasiones ese término de políticas activas, pero a lo mejor no tenemos claro realmente a qué nos referimos cuando hablamos de políticas activas de empleo. Bueno, pues las políticas activas lo que tienen en el fondo es una visión de anticiparse a una situación de desempleo. Lo que buscan es paliar esa situación de desempleo, o bien mediante políticas de formación para poder adecuar mejor la oferta de trabajo a la demanda de trabajo, o bien para poder conjugar mejor entre la oferta y la demanda, ¿no?, con servicios de empleo o con intermediación. Sería un poco ese tipo de políticas. Es decir, no son las políticas pasivas que llamamos, que son las que lo que hacen es compensar con una renta la situación de desempleo. Por eso siempre son interesantes, ¿no?, porque funcionan como esa manera de anticiparse o bien de adecuar mejor las situaciones de la mano de obra a la demanda de trabajo. Bueno, el objetivo, como decimos, que engloba todo ello es abordar los retos del futuro del trabajo. Sé que se va a debatir estos días acerca de ello, el jueves y el viernes, pero si le preguntase hoy en día a Laura Pérez Ortiz cuáles son para ellos los principales retos en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, ¿cuáles me señalaría? Ahora mismo hay uno que está muy en boga y es precisamente la digitalización, ¿no? Esta idea de la robotización y de la digitalización, pues hay veces que se percibe como una amenaza, hay veces que se percibe también como un cambio muy profundo en las maneras de trabajar y de afrontar estos nuevos retos en el mercado de trabajo. Entonces yo creo que eso es algo que también pues siempre vamos a tenerlo encima, ¿no?, sobre la mesa. No solamente cómo adecuar estas nuevas políticas a estas nuevas situaciones y los nuevos retos que nos enfrenta el futuro del trabajo. De todo ello se va a hablar durante 2 días, jueves y viernes, como decimos, en el Salón de Actos y Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Todo ello
tras la inauguración que va a correr a cargo del rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garese, y otras personalidades, entre las que se encuentra también la ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y a partir de ahí, pues multitud de expertos desde que abordarán el tema desde distintos ámbitos y que pueden, bueno, pues van a seguro aclarar muchísimas dudas y van a reflexionar, una reflexión muy interesante que nos va a interesar a todos. Así que, quien quiera acudir, ¿qué debe hacer, Laura? Bueno, pues en principio no hace falta nada, simplemente por una cuestión de organización, si la gente se registra, pues nos facilita un poco pues la organización, pero es abierto, o sea, es un encuentro abierto a toda aquella persona que quiera asistir, tanto profesores, estudiantes, como cualquier interesado. En la página de la Autónoma está toda la información y el programa para quien lo quiera consultar. www.uam.es. Laura Pérez Ortiz, profesora doctor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, muchísimas gracias por habernos atendido y les recordamos, jueves 28, viernes 29 de noviembre, ese segundo encuentro académico sobre el futuro del trabajo, políticas de empleo, evolución y evaluación. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto.